Audio Jungle Bueno, excelente. Primero que nada, me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Oreja. Trabajo en el equipo de New Business para Hike Vision Argentina. Y en el día de hoy estamos acompañando a la gente de Security One en esta introducción a la línea de Security Inspection. Eh, es una línea que, la verdad, que hasta hace no mucho tiempo no se estaba trabajando todavía en Argentina, si bien hace ya varios años. Eh, la marca la, la, la ha incorporado a nivel mundial, tenemos casos de éxito y es más, ya tenemos casos de éxito implementados acá en la República Argentina durante el año 2020. Y la idea un poco es empezar a darles una introducción, que empiecen a conocer de qué se trata esta línea, eh, cómo estamos posicionados en el mercado, cuáles son las oportunidades de negocio, en qué se diferencian nuestros productos eh, y cómo integrar todo esto, ¿no? porque como sabrán... Eh, como sabremos, todos los que estamos acá viendo este video, Hike Vision es el uno de los fabricantes número uno a nivel global de tecnología eh, relacionada a lo que es seguridad para uso civil, y contamos con uno de los portfolios integradores más grandes del mercado y más completos del mercado, lo que nos permite eh, realizar, la verdad, soluciones de punta a punta eh, desde las soluciones de más entry level hasta proyectos de, de alto nivel, como en el caso de los que están relacionados generalmente con este tipo de productos. Eh, así que bueno, eh, sin más, si les parece, arrancamos. Eh, la idea es que esto sea dinámico, así que yo les voy a ir contando un poco, les voy a ir mostrando un poco de esta información, les voy a, eh, bueno, les, les voy a ir explicando un poquito algunos principios, quizás algunos principios físicos también, como para darle un, un poquito de contexto. Y bueno, la idea es que ustedes nos puedan ir haciendo las consultas a través del chat. Eh, se las vamos a, a medida que podamos ir contestándolas a, eh, durante la charla, lo vamos a ir haciendo, si no, después se los vamos a contestar, contestar en el mismo chat, o, o bien no, nos contactaremos eh, posteriormente al, al entrenamiento para, para aclarar las dudas y asesorarlos en los proyectos en los que estén trabajando. ¿sí? Eh, bueno, vamos a ir entonces al siguiente slide. Eso. Ahí estamos. Un segundito. Bien. Bueno, vamos a ver el, el de qué se trata la línea de Security Inspection. ¿sí? Si bien un poco se, se sobreentiende por el nombre, por las gráficas. Eh, quiero que entiendan que no, no, no consta de un solo tipo de producto, sino que es un abanico de productos que abarcan... Eh, varias etapas en todo el proceso de control Todo el proceso de check-in Generalmente en sitios o establecimientos Donde hay altos requisitos a niveles de seguridad Ahora vamos a ver algunos casos Pero se imaginarán como Por ejemplo, aeropuertos, hoteles de, de Edificios corporativos, edificios de gobierno Etcétera, ¿sí? Bueno, los principales actores en este, en, este, en este tipo de solución Son los escáneres de rayos X Que va a ser el primer tipo de producto que vamos a ver y los escáneres detectores de metales. Luego vamos a mencionar muy por arriba, la verdad es que es para otro entrenamiento quizás más en profundidad, o para ver en, eh, para casos particulares algunos otros tipos de, de, de equipos eh, con los que contamos, que ya son muy, pero muy específicos, eh, como equipos quizás para detección de drogas, detección de explosivos, etc. Eh, entonces, bueno, primero vamos a... Hablar un poquito al respecto del mercado, ¿no? Bueno, que entiendan el tamaño del mercado, de qué se trata, quiénes son los players, quiénes son las otras marcas, cómo estamos eh, en, en comparativa, en, en qué segmento, ¿no? Si estamos en, en la gama más baja, en la gama más alta, en el punto medio. Eh, y luego vamos a hablar un poquito de, de los equipos, ya un poquito más técnicamente, ¿sí? Bien. Para que se. Entiendo un poquito el mercado. Esto es, un, esto es información información semipública, en realidad son base a estudios realizados eh, durante el año 2020, eh, compuesto por el mercado, compuesto por todo lo que engloba el portfolio de Security Inspection. Dijimos: rayos X, detección de metales y detección de trazas. Los, los equipos de detección de trazas, lo que yo les comentaba, para la detección de, por ejemplo, explosivos o narcóticos. A nivel mundial tiene eh, más o menos una dimensión de 6.700 millones de dólares. Es un mercado gigante a nivel mundial. Eh, Latinoamérica está bastante, bastante atrasada en relación a otros países eh, mucho más desarrollados, pero tenemos muchísimo, muchísimo camino por delante. Eh, son generalmente los países de Latinoamérica. Eh, aquellos en los que todavía se están construyendo muchas infraestructuras y renovando muchas infraestructuras aeroportuarias y se están empezando a implementar medidas de seguridad eh, cada vez más completas y en línea a, la, a los requisitos de, de la aviación, del transporte internacional, viviendo eh, en, en el mundo aeroportuario. Pero eh, ahora vamos a ver todo el espectro de del mundo comercial, el mundo corporativo, el mundo privado y público, donde podemos empezar a implementar este tipo de soluciones y creo que también se lleven un poco de ideas para ustedes poder empezar a explorar ese mercado con sus, con sus clientes, con sus prospects. El mercado más o menos en Latinoamérica tiene un tamaño de unos 270 millones de dólares, obviamente Argentina es una pequeña porción. ¿sí? El share de este mercado, fíjense que en, a nivel facturación, eh, abarca aproximadamente... Y está aproximadamente en un 50% destinado a los equipos de detección de rayos X y el resto, el otro 50% del mercado, está distribuido entre los equipos de medición, de detección de metales, de detección de trazas, etc. So, muy rápido, muy sintético para que puedan conocer el tamaño del mercado, el potencial que, que tenemos por delante. Bien. Hay varios players, hay varios jugadores, muchos eh, llevan la verdad que varios años, muchos años en, en este mercado, como por ejemplo, eh, marcas muy conocidas como Garrett, o es, o es Detection, Astrophysics, eh, Nuntech, son marcas muy conocidas, eh, algunas están acá en Argentina, otras no están acá en Argentina, todos estos productos obviamente no se fabrican acá, así que siempre son marcas importadas, competidores importados en general, eh, todos vienen de, de donde venimos nosotros. Eh, hay algunas marcas quizás eh, fabricación canadiense fabricación india norteamericana alemana eh, y fabricación china china y bueno japonesa obviamente eh, hay tres grandes segmentos en el mercado sí el segmento de bajo nivel eh, segmento quizás de gama media y los segmentos de gama alta en realidad a ver los segmentos de gama alta son los destinados específicamente al mundo aeroportuario sí bueno, exigencias eh, generalmente a nivel internacionales, que se usan en los grandes aeropuertos internacionales, quizás acá en Argentina puede ser un poquito más laxa la, la normativa y permitir equipos de los que se consideran gama media, que la verdad es que son muy completos, y eh, que es quizás el segmento donde nosotros empezamos a competir. Nosotros estamos hoy en día en los primeros dos segmentos del mercado compitiendo con marcas desde Z Cateco, que está también en, un, gran, un conocido en este mercado y un competidor nuestro, eh, y marcas como Astrofísico, Nuntage o Garrett, según el, el tipo de, de, de productos del, con, con el que vamos a, a, a encontrarnos en estos mercados. Y acá es donde entra también eh, un abanico mucho más amplio de público, de público objetivo, eh, desde el, en el ámbito del transporte, transporte local, eh, centros de transbordo, hotelería, edificios gubernamentales. Vamos a, a ver un poquito, bueno que les venía comentando, ¿no? A ver, en el ámbito de transporte podemos hablar de eh, estaciones de trenes, quizás acá no está tan instaurado porque no hay una red ferroviaria tan pero tan grande, tan desarrollada como en otros países, y en las redes de corta distancia, las redes interurbanas, quizás todavía, o por lo menos por ahora, no tiene tanto sentido, pero sí en eh, redes de transporte de más larga distancia, trenes entre provincias, eh, para viajes eh, de larga distancia, o trenes que hagan transbordo internacional... Eh, centrales de transbordo, por ejemplo, fluviales, como las de Buquebus acá en Buenos Aires, o las, centrales de, las terminales de cruceros, eh, estaciones portuarias, eh, todo lo que es acceso a, a instalaciones portuarias, aduanas, eh, tanto las aduanas internacionales como eh, las, digo, las aduanas marítimas, como las aduanas en los, en los mismos aeropuertos, eh, en el ámbito industrial, en las fábricas eh, para la detección de. De hurto para la detección del de posible ingreso de materiales prohibidos, que ahora vamos a ver un poquito qué es lo que podemos detectar: eventos, eventos deportivos, eventos, eh, estadios de fútbol, eh, eventos de, musicales, eh, edificios de gobierno, obviamente, congresos, eh, municipios, eh, palacios de justicia, bueno, centros penitenciarios, ni hablar, y luego en el mundo privado. Eh, quizás hoy, la verdad, acá no está tan instaurado en, el, en lo que es eh, este tipo de detección en centros comerciales y sí, hoy en día la detección de temperatura, que también la tenemos vinculada con este tipo de dispositivos, en otros países eh, que quizás es un poquito más heavy la, la situación en algunas ciudades, pueden llegar a tener este tipo de detección, como por ejemplo la detección de, eh, de rayos X en equipaje para la gente que ingresa a un centro comercial, eh, también en museos. Eh, y luego, en el mundo de la logística también, las empresas de logística, los grandes, eh, como sea, no sé, Mercado Libre, u otras empresas que se dediquen al movimiento de mercaderías y que, que la verdad es que tengan muchísimo valor de, de productos para proteger, pueden llegar a tener este tipo de necesidades. Acabamos un poquito también todo esto que yo, lo que yo les estuve comentando al respecto de, de los posibles establecimientos. ¿no? Después hay otro tipo de establecimientos también, establecimientos de uso militar, laboratorios... Eh, todo lo que es el, el mundo del gas eh, todo, petrolera química centrales nucleares centrales eléctricas eh, hay la verdad la verdad es que es muy grande no es un producto masivo obviamente no es como la, la cámara hogareña que se vende de a miles sino que son proyectos que llevan un, un trabajo de fondo para poder eh, desarrollar y llevar a cabo un proyecto y implementar una solución de este tipo si bien son relativamente sencillas de implementar ahora vamos a ver cómo nuestro producto la verdad lo hace muy, muy simple, bastante plug and play, eh, pero obviamente lleva un, un trabajo bastante complejo a nivel eh, desarrollo del proyecto para que el, el establecimiento termine eligiendo una solución de estas características, eh, especialmente porque son soluciones eh, costosas de implementar eh, y bueno, requieren un, un, generalmente un nivel de, de decisión a, a, a nivel dirección. Eh, para eso nosotros contamos con un equipo de desarrollo de proyectos, como no sé si, si todos conocerán, eh, tanto que en Argentina como en los países, en distintos países, eh, para acompañar a los, justamente a los integradores que estén desarrollando este tipo de proyectos en la escritura, ayudarlos en la escritura de los pliegos, las especificaciones, eh, y acompañarlos también desde, desde, en todo el proceso, desde el desarrollo de la oportunidad hasta la implementación final para que sea eh, un, caso, eh, un caso de éxito, ¿no? acompañado siempre de, de punta a punta con, con la marca y con nuestros distribuidores. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este tipo de establecimientos? Ahora vemos un poquito dónde, dónde se trabaja este tipo de soluciones. Eh, en algunos lugares quizás en, en mayor profundidad, soluciones más simples, más complejas. Ahora vamos a ver también los tipos de productos que quizás puedan aplicar a, a los distintos tipos de entornos, pero todas tienen el mismo problema: la necesidad de controlar qué es lo que está pasando por esa entrada. Si siempre estamos controlando qué es lo que entra a nuestro establecimiento, ya sea una cárcel, un centro comercial, un aeropuerto, lo que queremos saber es lo que pasa por nuestra puerta desde un área no tan segura, un área con menos requisitos de ingreso hacia un área más restringida, así donde quizás tengamos determinados materiales que estén prohibidos, eh, ahora vamos a ver, pero se entienden, armas o no necesariamente armas, sino eh, líquidos eh, o sustancias. Eh, eh, sustancias orgánicas, vidrios, vamos a poder detectar un montón de cosas, ya sea en el caso de los detectores de metales, obviamente eh, cosas metálicas, en, tanto en el equipaje que estemos pasando por ahí como las personas, y en el caso de rayos X, para, en, en nuestro caso, si bien existen equipos para personas, nuestros productos están diseñados para equipaje, para, para materia no viva, eh, que si bien podemos detectar materia orgánica, no, no están diseñados para pasar un, un ser vivo por adentro. Eh, Detectar bueno qué es lo que tenemos adentro y poder encontrar ese tipo de, 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 de dispositivos o, o sustancias que no estén permitidas. Y Albert, una de las problemáticas que hay es que, imagínense en un lugar donde están ingresando cientos o miles de personas, o está pasando un montón de personas todos los días, eh, tener que abrir el equipaje y ponerse a revisar, además de ser sumamente invasivo e intrusivo, es totalmente impráctico y puede llegar a generar demoras enormes en un proceso de ingreso. Así que, eh, siempre necesitamos en estos casos ayuda de la tecnología para hacer que este proceso sea mucho más ameno, mucho más cómodo, mucho más práctico, más eficiente y más preciso también. Eh, otro de los problemas también es el, bueno, el, la, la demanda que tiene ese recurso humano, que generalmente es un guardia de seguridad que puede llegar a tener algún tipo de entrenamiento particular, dependiendo del tipo de establecimiento. A veces no, a veces es simplemente un guardia de recepción, un guardia de, de seguridad destinado a un ingreso de un establecimiento privado o bien. Eh, bueno ya guardias más especializados como los de la policía de seguridad aeroportuaria o, 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 o la gente de seguridad carcelaria que tienen otro, otro nivel de, de entrenamiento pero en todos los casos tenemos la misma problemática con las personas el cansancio la fatiga las distracciones la pérdida de atención eh, o sea un montón de, de factores humanos entonces tenemos que mitigar un poco ¿sí? o sea, siempre siempre que hablamos a nivel seguridad no hablamos de eliminar una, un ISU, una, una falencia o un riesgo, sino de mitigarlo. Entonces vamos a generar una reducción en ese riesgo de ocurrencia o ese riesgo de que se nos filtre eh, un material o un elemento no permitido. Y por otro lado, la administración de todo eso, porque imagínense que si vamos a abrir un equipaje, si vamos a inspeccionar a una persona, generalmente hay papeleo, hay documentación, tenemos que poder después trazar eso, poder seguirlo. Entonces... Con el uso de la tecnología vamos a facilitar toda esa trazabilidad durante el proceso de ingreso al establecimiento. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que les comenté. ¿Qué vamos a hacer? Detectar, grabar, almacenar, registrar de alguna manera, administrar, dar soporte a, a todo esto, o sea, cómo, cómo vamos a. A dar soporte a través de la tecnología y cómo vamos a generar el trazado, sí, que es lo que nos va a permitir hacer la tra tener trazabilidad en este proceso. Entonces, en general se suelen complementar según el tipo de ingreso, no es obligatorio. Eh, el, los equipos de rayos X con equipos de detección de metales, porque en general ingresa, por un lado, la valija, o el equipaje, o lo que esté llevando esa persona, y por el otro, la persona. Y queremos detectar tanto si esta persona está introduciendo, por ejemplo, algún elemento metálico, cortopunzante, un arma, o, o algún objeto que generalmente suele ser metálico eh, y no está permitido en el establecimiento, y por otro lado, en el equipaje, poder visualizar lo que hay dentro, sin... Eh, sin, sin, sin caer en, en, en la intrusión de abrir el equipaje en sí mismo y poder detectar de manera fácil eh, lo que hay adentro de ese paquete, que a veces quizás hasta puede estar, eh, puede estar cerrado. ¿sí? Eh, entonces, pueden trabajar de manera complementaria o pueden estar totalmente independientes, pueden estar colocados de manera totalmente independiente, esto va a depender del tipo de establecimiento, el tipo de, de proyecto que estemos eh, que estemos desarrollando. Bueno, acá es donde la tecnología nos va a ayudar a que esto se pueda hacer de manera rápida y eficiente, ¿sí? con un alto nivel de precisión, quizás hasta mayor que si una persona se pusiera a hacer esa revisión mano a mano, tuviera que andar cacheando a cada uno de los, eh, de los visitantes. Por otro lado, vamos a poder, obviamente, como somos eh, fabricantes, obviamente, número uno de cámaras en el mundo y contamos con un portfolio gigantesco de productos de video, vamos a poder. Integrar todo esto con nuestras plataformas, tanto con nuestros BMS, con nuestros CMS, con nuestros sistemas, nuestros software eh, de, de administración, ¿sí? como por ejemplo el Hike Central, ahora vamos a ver un poquito también, hay, hay, hay licencias de Hike Central, por ejemplo, para integrar todo esto con, con, con lo que son los dos equipos de video. Eh, y poder, por ejemplo, generar esos tags en las grabaciones y después poder hacer una búsqueda eh, de todos estos eventos y saber que en ese momento, fragmento de, de video hay un evento, por ejemplo, de detección de una sustancia no permitida, un elemento no permitido en nuestro sistema de rayos X. Y por otro lado, ahora vamos a ver también más adelante equipos. Con eh, analíticas, con integración con analíticas Deep Learning para poder realizar la detección automática, es decir, que no necesariamente la persona tenga que estar mirando y, y, y determinando y estudiando qué es lo que hay en pantalla, eh, que, que está visualizando a través del equipo de rayos X, sino que va a, recibir, va a poder recibir la ayuda a través de un sistema, una especie de inteligencia artificial que hace el análisis y la detección de un montón de objetos y sustancias. Eh, y bueno, obviamente le facilita la vida y nos ayuda quizás a tener personal con, con un menor nivel de capacitación o eh, poder justamente, si tenemos un personal que no esté del todo capacitado como un personal operador de una máquina de rayos X, pueda realizar en un centro de operaciones una, una, una predetección, alguna detección de manera mucho más eh, fácil y ágil o bien brindarle una herramienta adicional al personal capacitado para facilitar su labor y que pueda estar prestando atención a, también a, a, a otros factores en, en el entorno en el proceso de ingreso no todo esto nos va a permitir a su vez eh, integrarnos con los equipos por ejemplo de reconocimiento facial y hacer el reconocimiento facial hacer la medición de temperatura o sea que realmente no solamente estamos detectando el por ejemplo, los metales que lleve la persona, sino que le podemos hacer un reconocimiento facial y macharlo contra una base de datos y ver, por ejemplo, si está en lista negra o pues, si podemos integrarnos con una base pública en el caso de algún organismo, poder detectarlo, si está si tiene pedido de captura, eh, si, debe, si no pagó la, la membresía para ingresar al establecimiento eh, o si por algún motivo está baneado de ingresar. Eh, por un lado vamos a tener la imagen de esa persona registrada y vinculada en nuestro sistema para después poder hacer la búsqueda por la cara. Eso si lo integramos con las cámaras de reconocimiento facial o con los sistemas de control de acceso de reconocimiento facial, vamos a poder medir la, la temperatura, si lo integramos con nuestra tecnología de medición de temperatura, con nuestra solución de termografía, vamos a poder, por ejemplo, también detectar si integramos con estas soluciones si tiene el, el tapabocas colocado o si tiene el casco colocado. Entonces, realmente podemos armar un ecosistema muy completo y una automatización global en nuestro proceso de ingreso. Y obviamente administrar todo esto a través de un software, ¿sí? de una plataforma, ya sea visualizando, por un lado, a través de las mismas pantallas que traen los equipos, o bien desde una computadora, desde una workstation, desde nuestro servidor, desde un centro de operaciones remoto, no necesariamente estando físicamente en contacto con, con la persona, con los equipos, o bien desde múltiples... Desde múltiples sitios o puntos de control, poder estar viendo y controlando y administrando lo que está sucediendo. Bien, vamos a arrancar con esto que es lo, lo típico, la, 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 los sistemas típicos de esta, de, de esta solución en general. Ni yo, nadie se sabe los códigos de producto, así que ni, ni se calienten en memorizárselos. Eh, acá es importante, pues yo les voy a dar algunas reglas memotécnicas, está bueno saberlos, eh, pero igual sigue bastante la lógica, ¿no? Eh, a medida que crece el código de producto, de productos de una línea más alta, fíjense, las, eh, tenemos, dijimos, línea de eh, Security inspection por detección de rayos X para equipaje y línea para detección de metales. ¿sí? Tenemos en lo que es detección de metales, pórticos de detección de metales, acá falta uno más, que es una versión más novita que está ahora. Creo de este año, que es de 33 zonas. Ahora vamos a ver un poquito más el tema de las zonas. Y detector de, eh, para los que están acostumbrados, por ejemplo, a las paletas, tipo las Garrett, eh, ese tipo de detector manual para que tenga el guardia de respaldo. En el caso de que se hace una detección, bueno, tienen que hacer una detección más precisa de, de esa persona, a ver sí. dónde está. Bien, en lo que es Security Inspection, vamos a encontrar que siempre estos equipos empiezan con la inicial NP, ¿sí? Eh, Vieron que siempre cada línea de productos tiene alguna, alguna inicial que indica de, bueno, que es familia de productos. Siempre que ven algo que empieza con NP, está relacionado con Security Inspection. En el caso de que después de ese NP sigamos con un SC o un SG, vamos a estar hablando de un equipo de detección de rayos X o un equipo de detección de metales. ¿Sí? Luego, eh, los números que le siguen van a ir indicando, según si es de metales o de. O de rayos X, en el caso de que empiece con SG, dijimos que es de metales, va a venir un numerito de tres cifras, ¿sí? 106, 112, 118, 133, que nos va a indicar simplemente la cantidad de zonas de detección. Y luego, en el caso de eh, los equipos que empiezan con SC, los de rayos X, el numerito nos va a indicar las dimensiones. ¿sí? Eso es muy importante que lo vamos a ver porque obviamente tenemos que colocar un sistema acorde al peso y al tamaño del tipo de equipaje promedio que va a circular por ahí. No es lo mismo un equipo que va a estar en un lugar donde están las valijas gigantes de, de aeropuerto eh, que un lugar donde tenemos que simplemente ver lo que hay adentro de carteras, bolsos chiquititos, eh, porque no es, es lo que generalmente llevan los, los, los usuarios que están visitando ese lugar. Y luego la terminación nos va a ir indicando... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué otros features tiene? Por ejemplo, el tipo de penetrabilidad en el caso de los equipos de rayos X, el, um, tiene la pantalla LCD, si tiene distintos tipos de lentes, si es una versión light, etc. Igual no se vuelvan locos con esto porque en los eh, en los catálogos, está súper claro la, el modelo y qué es lo que hace y lo que no hace. Y está la comparativa de cada uno. Eh, y siempre como este tipo de soluciones no es, una, no es un producto generalmente de compra regular siempre va acompañado con nuestro equipo de, de proyectos y el equipo de proyectos del distribuidor para asesorarlos y guiarlos en el, en el armado de la solución así que simplemente era más para que les quede si en algún momento lo quieren ver en la grabación eh, y ayudarlos un poquito con la regla memotécnica bien cuando hablamos de estos puntos de control sí son checkpoints sí por, por, como se dice en inglés eh, vamos a poder armar una serie de checkpoints Que van a ser nuestros puntos de entrada o Nuestros puntos de control intermedio Por eso es que son puntos de control No necesariamente es la entrada de la calle Hacia el establecimiento Sino quizás el pasaje del de área administrativa Hacia el área de producción O del área de, 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 de estacionamiento Al área de logística Entonces es un punto de control Adentro de un determinado establecimiento Donde vamos a controlar justamente Bueno, qué es lo que está pasando Cómo se arma Cuál es la topología de, una, de esta solución Lo bueno es que es todo IP Sí, todos nuestros dispositivos, como todo este tipo de tecnología que fabricamos, son IP, así que llegamos con red. Eh, y eh, básicamente nos conectamos cada, cada uno de los dispositivos a nuestra, nuestra infraestructura de red y vamos a poder eh, levantarlos desde nuestras plataformas. ¿sí? Así que eh, es muy simple en general. Obviamente, estos dispositivos llevan alimentación, ¿sí? generalmente se alimentan con 220. Eh, tanto los de rayos bueno, X, los de temperatura, bueno lo que son cámaras muchas vienen en sus versiones POE, en el caso de la paleta bueno se carga obviamente esa batería. Eh, fíjense que tenemos dos tipos de topologías, son muy muy sencillas. Eh, ¿Dónde vamos a encontrar? Bueno obviamente el arco detector, donde podemos contar con arco detector con temperatura integrado, que es un equipo que ya existía ya el año pasado se, se estuvo vendiendo. Eh, ¿Qué hace? La detección de metales por un lado y por otro lado hace la termografía. ¿sí? Tiene una cámara termográfica de corto alcance para la medición de temperatura con un alto nivel de precisión de la, de la persona que está pasando por ahí y que nos muestra ahí en pantalla, por un lado, si hace detección de metal en alguna de las zonas, en qué zona y la temperatura de la persona. ¿sí? O sea, un sistema completo de ingreso para usuarios, para personas, con medición de temperatura y detección de metales. Este equipo... Se puede conectar a la red, se puede conectar a nuestro eh, analyzer, ¿sí? a nuestro dispositivo de análisis, eh, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Este dispositivo es opcional, en realidad yo podría tener la solución sin este dispositivo, pero está bueno que lo conozcan porque además es un producto de valor agregado e indiferencial contra eh, soluciones de otras marcas que no tienen tan desarrollado los eh, algoritmos de, de, de deep learning, inteligencia artificial y ese tipo de... De, de, de productos eh, como para poder integrar ese tipo de, de, de tecnologías de detección automática. Luego vamos a encontrar todo el abanico de productos de, de rayos X, eh, que ahora les voy a mostrar un poquito más: cámaras de reconocimiento facial, cámaras IP que van a poder estar vinculadas para poder generar los eventos y en la paleta detector. En general, se si arma un paquete cuando armamos un proyecto, si bien puede darse el caso en el que el cliente solamente necesite una cosa para hacer un reemplazo o para hacer una actualización tecnológica, pero cuando armamos un proyecto de cero, en general, hacemos toda la combinación. Para poder darle una solución integral, global y lo más automatizada posible. ¿sí? Eh, bueno, en el caso de las versiones de, de software, ¿sí? ah, vamos a poder vincularlas, o sea, administrarlos. Si sea, lo que hicimos, esto puede funcionar, digamos, autónomo y nos va a dar el aviso en el, en el dispositivo. O bien podemos levantarlos desde nuestra plataforma de software. Eh, en este caso, obviamente, son soluciones super profesionales, corporativas, gubernamentales. Usamos Hike Central, usamos la plataforma de pago, la plataforma profesional, la más completa e integral de todas, eh, donde vamos a poder integrar todo el ecosistema de productos High Vision. Y en este caso, vamos a trabajar a partir de, por ejemplo, la versión profesional, que es la que más se usa acá en Argentina en general, de la 2.1 en adelante. Eh, para lo que es el módulo de Security Inspection, que ya vienen las licencias de Security Inspection. Después viene la versión, bueno, Enterprise. Eh, que la Enterprise, como acá en Argentina se usa muy poco porque es muy grande, eh, pero sepan que existe, y que en ese caso necesita una customización. Simplemente llévense ese dato en el caso de que tengan algún proyecto demasiado grande que necesite ese tipo de customizaciones. Y en el caso de la del HexCenter Center 1.6, que es el que ya estaba hace no mucho tiempo, eh, hay una versión customizada para la, para la, la que es con el detector de metales con temperatura, que ya estaba disponible hace rato eh, acá en Argentina. Eh, pero bueno, ya los, cuando hagamos un proyecto nuevo vamos a ir con, con las versiones más nuevas de, de Hex Central que ya vienen con, los, con estos módulos directamente de licencias, con la licencia por, para cada, para cada de estos, uno de estos dispositivos Se pone licencias perpetuas y, y listo. Bien. Eh, el otro tipo de checkpoint, vieron, fíjense que es muy similar, simplemente podemos usar un arco detector de metales que no tenga, o sea, la de, 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 sistema de detección de metales que no tenga temperatura, en ese caso no se conectan al, al analyzer, ¿sí? no necesitan conectarse al analyzer, sino simplemente las levantamos y las eh, vamos a recibir ahí mismo las, las alertas y la iluminación en, en, fuera de red, fuera de línea vendría a ser. Eh, bueno, todo esto va, dijimos, en nuestra red de datos y dentro de nuestra red de datos vamos a tener nuestro software, nuestros servidores, servidores de almacenamiento, etcétera, donde vamos a poder almacenar el video de las cámaras vinculadas, vamos a tener nuestro sistema, obviamente, de, de análisis inteligente si queremos y vamos a poder gestionar nuestro video wall y mandar esto, por ejemplo, a nuestro video wall en el centro de operaciones del establecimiento o bien tener nuestras estaciones de trabajo en la entrada donde estén este estos distintos checkpoints eh, de control para la gente que esté operando los, los equipos. ¿Sí? Eh, bueno, esto es un poco de lo que le estaba comentando. Detectamos, damos so, eh, soporte, grabación y trazabilidad a través de estos eh, dispositivos de control, estos, eh, estos appliances, que es una especie de servidor, dijimos, eh, y después administramos a través de una plataforma centralizada. O sea, a diferencia de quizás otro tipo de productos que solamente te venden la data, te venden el hardware, te venden el fierro, pero después no tienen, es más que conectar una pantalla y visualizar ahí, no tienen otra. O, o, otra infraestructura u otro tipo de integración acá tenemos toda esta solución integrada al ecosistema High Vision. Bien, pasando un poquito a los equipos de security inspection. Viene este, generalmente viene este tipo de se, se arma este tipo de kits, sí, lo más importante obviamente es el equipo de detección de rayos X que vienen, o sea, como ustedes lo vean en la foto del catálogo, viene así, o sea, si viene con la mesita viene con la mesita, si, si en la foto del catálogo está con el eh, ¿Cómo se llama? Con esta bandeja de salida para el equipaje, viene con esta bandeja de salida. O sea, cada uno ya viene con todo su kit de accesorios. Eh, viene con los monitores, con el mouse, todo completito. Ya la idea es que, dijimos, lo más plug and play posible, que ustedes enchufan, conectan, siguen los pasos de configuración inicial, de inicio. Eh, y la verdad es que los casos que se han instalado acá en Argentina prácticamente no requirieron ningún tipo de soporte adicional para el momento de la implementación. Eh, y bueno, después eh, se puede colocar, por ejemplo, un distribuidor VGA. Eso no no lo vendemos nosotros, o bueno, afuera, si quisiéramos tener varios monitores, alguna pantalla arriba, para, para hacer alguna visualización eh, externa. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el equipo de Rayos X? Bueno, creo que se cae de maduro lo que hace un equipo de Rayos X. Es justamente, vamos a ver un poquito ahora, bueno, qué y cómo lo hace, pero vamos a emitir ¿sí? una radiación eh, en el espectro, de la radiación conocida como Rayos X, donde vamos a impactar ese equipaje que introdujimos dentro de, de, del módulo del equipo, sí que eso está aislado, y vamos a poder visualizar, sí, ahora vamos a ver cómo, cómo es que funciona eso, muy rápidamente, lo que hay adentro, ¿sí? y poder distinguir, mediante también un código de colores, y si usamos un módulo analizador, mediante los tags automatizados, qué es lo que tenemos adentro. ¿sí? Entonces, introducimos el objeto, obviamente, se bloquea, el, se emite ¿sí? esta fuente de rayos, esta, fuente, esta radiación pasa a través, pasa y rebota a través del, de, de, de todos esos materiales y se recibe ¿sí? de, de, del otro lado, donde hay, una, vamos a ver, hay nano y un cátodo, eh, y hay, hay, bueno, hay un fotosensor, esto se procesa y se envía obviamente a la, a, a, al visualizador ¿sí? todo esto en, en instantes. Entonces, ¿sí? vamos a. un segundito. Ahí estamos. ¿Qué son los rayos X? Bueno, los rayos X son una radiación electromagnética ionizante. ¿sí? La radiación, o sea, estamos rodeados constantemente de radiación electromagnética, la luz también es, está dentro del campo electromagnético. En este caso, la, la luz visible no, no es ionizante, obviamente. Los rayos X eh, es eso, son una radiación electromagnética que no es visible, obviamente, para el ojo humano. Eh, tienen la misma naturaleza que las ondas de radio, que las microondas, que los infrarrojos, que la luz visible, que los ultravioletas, que los rayos gamma. Eh, vamos, vamos, o sea, entran dentro de, 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 del espectro electromagnético ¿sí? eh, es una radiación ionizante es decir que altera el altera el átomo al que está al que está irradiando ¿sí? obviamente eh, no al nivel por ejemplo de lo que era, lo que haría un rayo gamma la diferencia eh, en este caso es que vamos a trabajar el rayo, el rayo X, el tipo de rayo X que está en, la, en la, el rango de la longitud de onda de los 10 a los 0,01 nanómetros, el nanómetro es la mil millonésima parte del metro, eh, y trabajan un rango de frecuencias de 30 a 30.000 petahertz, que es eh, una frecuencia de 50 a 50.000 veces, si no me equivoco, eh, superior a la de la luz visible. Eh, generalmente están acostumbrados a escuchar la frecuencia megahertz o gigahertz, bueno, esto es petahertz, es, 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 es como pasa con, los, eh, con la medición de, de almacenamiento, Metamos con megabyte, gigabyte, petabyte, o sea, son mil veces eh, la medida anterior. Bien, eh, bueno, entonces dijimos que este m, tipo de, de radiación electromagnética actúa a nivel de la órbita electrónica, es decir, actúa a, a donde están los electrones. Eh, y produce la desaceleración, o sea, se, se produce por la desaceleración de los, eh, de los electrones. Entonces, tenemos un cátodo, ¿sí? ese cátodo, vamos, por ese cátodo vamos a hacer circular, o sea, por eso van a ver algunos parámetros en las especificaciones, donde hablamos de miliamperes, donde vamos a hablar de kilovolt. Bueno, eh, estos parámetros nos van a indicar justamente cuestiones de funcionamiento de, este, de, de esta máquina de rayos X. Entonces, vamos a emitir. Una, una, una corriente eléctrica medida de miliamperes que va a liberar una nube de electrones. Esa nube de electrones hay que impulsarla hacia un, hacia un ánodo ¿sí? que la va a recibir. Bueno, en el medio vamos a tener nuestro, nuestro objeto, nuestro, nuestro equipaje, nuestra caja. ¿sí? Entonces, nuestra fuente es el cátodo. Emitimos. Aplicamos una corriente, tenemos un radio disoto, por recuerden, tenemos un pequeño radio que es muy parecido a cómo funcionan las máquinas de rayos X eh, del hospital, ¿sí? Simplemente que eh, es más, ahora vamos a ver un poquito también del, del, bueno, de la incidencia de la radiación que emite esto, que es extremadamente baja en relación a lo que podríamos llegar a estar expuestos cuando nos eh, sometemos a, a, por ejemplo, a, a una sesión de rayos X. Eh, bueno, emitimos, se, se genera esa nube de electrones que es desde nuestro radioisótopo, que es impulsada hacia el ánodo. Bueno, entonces, ¿cómo la impulsamos? Vamos a generar una diferencia de potencial. Eso es lo que se mide, eso es lo que, lo, lo que van a encontrar nomenclado como eh, lo, los kilovolts con los que trabaja el equipo, ¿sí? Hasta cuántos kilovolts y el tipo de fuentes de energía que tiene, si tiene una fuente única o una fuente dual, que lo vamos a ver un poquito. Y esas partículas van a interaccionar con la materia, ¿sí? Van a generar una especie de sombra, por así decirlo, del otro lado, en el, en el, en el ánodo, donde nos va, o sea, vamos a tener determinados parámetros, ¿sí? donde esa sombra va a tener mayor o menor tamaño, por ejemplo, que nos va a indicar de cada uno de esos objetos a qué distancia, o sea, está una mayor o menor distancia, vamos a tener una especie de color, por así decirlo, que nos va a indicar el, el rango de número atómico, es decir, donde vamos a poder usar, vamos a ver una, después una tablita. Vamos a poder diferenciar el equipo, nosotros sí, nos va a poder diferenciar, nos va a dar todo procesado eso, eh, el, el tipo de material que está atravesando, sí porque obviamente esos electrones, por un lado, van a rebotar, van a atravesar, van a pasar de distintas maneras según el material que tengamos, según la distancia a la que se encuentre, según el material de que se trate y la densidad, ¿sí? obviamente la densidad atómica que compone los materiales, la, la materia que, que forma cada uno de esos objetos que tenemos dentro del equipaje es distinta. Entonces, um, a mayor eh, densidad atómica, o a sea, mayor densidad de átomos que tenga ese material, por ejemplo, eh, el, la, la fuente de rayos X va, o sea, esa nube de electrones, esas, esas partículas van a atravesar eh, menos, entonces vamos a tener una, una sombra menos o más brillosa, eh, por simplificarlo, del lado del, del ánodo. Y también, según el tipo de del punto de vista que estemos visualizando, también tenemos equipos que pueden generar una sola vista o doble vista, de, o sea, tienen, tienen doble, doble, doble posibilidad de visualizar el, do, do, dos ángulos de visión distintos, por ejemplo, del objeto, ahora vamos a ver un gráfico igual para que, que se quede más claro, vamos a tener las sombras y nos va a poder, o sí, sombras o proyecciones, que nos van, bueno, eh, es una sombra real, es una proyección, eh, nos va a a permitir definir o le va a permitir definir al equipo, bueno, qué, qué forma tiene eso, Y eso es lo que nos va a mostrar en la, en la pantalla, ¿no? Bien, bueno, un poquito con el tema de los colores. Esta es una imagen de cómo se ve, esta fotito que ven acá, y cómo nos muestra en pantalla nuestro equipo el, la valija, no el interior de la valija. Fíjense que nos va a ir mostrando como una serie de colores que va a ir resolviendo, obviamente, el, el hardware, la, 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 la electrónica que tiene el... el Dispositivo, porque no es solamente el emisor de rayos X, sino después hay todo un equipo, toda una electrónica atrás para procesar esa información y hay un desarrollo software de software del lado de atrás para poder generar eh, esa imagen que nos va a permitir a nosotros bueno entender lo que, está, eh, lo que nos está mostrando el equipo. Fíjense que nos va a ir mostrando distintos colores, un espectro de colores en realidad, que nos va a definir el tipo de, de sustancia que está penetrando esa fuente de rayos X. ¿sí? Según el rango de número atómico, un número atómico en el que estamos. Diferenciando el, el, el tipo de materia, ¿sí? cuando estamos hablando del el, el rango menor a 10, en este caso, estamos hablando de materia orgánica. De 11 a 18, es, eh, generalmente hay un mix, y luego superior a 18, estamos hablando de materia inorgánica. ¿Sí? Y esto nos los va a ir indicando en una serie de colores, como vemos acá. En el caso de este, este, esta, esta codificación, en el rango de los amarillos y anaranjados, materia orgánica, en el rango de los verdosos, eh, materias mixtas, ¿sí? que pueden puede tener componentes orgánicos e inorgánicos, eh, y eh, materia totalmente inorgánica, por ejemplo, un metal, eh, en azul. ¿sí? O sea, por eso vamos a tener todo ese color inche en la en la imagen, que creo que va a ayudar además a distinguir las formas de, de manera mucho más precisa. Y bueno, qué es lo que tiene adentro, por ejemplo, una botella, ¿sí? o si es algo sólido, si es algo macizo, también la densidad, la, la profundidad, o sea, el tipo de color, ¿sí? si, 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 esa, si esa imagen es. Eh, más profunda o menos profunda, o sea, más, eh, más, más profunda, más luminosa o menos luminosa la densidad de ese material, y también si está más atrás o más adelante, nos los va a mostrar de forma superpuesta. ¿sí? Eh, si van quedando dudas, igual vayan consultándome en el. En, vayan consultándonos en el chat y los, lo, lo vamos aclarando, lo vamos viendo, o les avisamos, bueno, si lo vemos en, en algún slide posterior. Eh, esta es una de nuestras típicas máquinas de rayos X, como les dije, hay distintos tamaños. Esta es una bastante grandecita. Eh, fíjense que tenemos un. Una especie de, pues o sea, cargamos la valija, tiene como una entrada, sí con una cinta bueno, o sea, tipo de supermercado. Bueno, pasa, termina de pasar, y bueno, después tiene la, la bandejita del, de, como la rampa del otro lado. Algunas que son más altas, otras que son más bajas, según el tipo de equipaje, según el tipo de uso, que vienen con mesa, sin mesa, con rampa, sin rampa. Eh, y después viene esto como un mueblecito, con una especie de consola, que es la que donde va a estar sentado obviamente el operador que tiene ya las unidades de visualización. En el caso de que tengan, por ejemplo,. Una, un sola, una sola vista va a tener una sola pantalla, doble vista va a tener dos pantallas que nos va a mostrar. Eh, por ejemplo, una vista frontal y una vista superior. Eh, y esto tiene, obviamente, después eh, toda una serie de indicadores, una serie de sistema de ventilación, todo dentro de un montón de electrónica. Eh, que va a ayudar obviamente a, hacer, a, a administrar y operar este tipo de dispositivos. Acá, en este particular, este que es grande, vamos a poder manejar valijas tranquilamente. Después tenemos para mochilas o pequeños equipajes también versiones mucho más económicas. Eh, vamos a poder detectar líquidos, armas, eh, objetos cortopunzantes en general. Vamos a poder determinar si hay metal, si no hay un metal, eh, si hay un plástico, o si hay eh, vidrio, o si hay líquidos, si tenemos baterías. Eh, y va, se van a poder distinguir, por ejemplo, a, a algunos tipos de, de determi o determinar algunos tipos de, por ejemplo, de explosivos, por el, por, tanto por la forma como por el color que nos va a estar indicando el, el equipo. Y esto, a su vez, se puede complementar también con eh, los detectores de traza. ¿sí? En ese caso, esto lo vamos a pasar... Un poco por arriba el tema de detectores de traza, pues para verlo muy en particular para cada caso, porque hay detectores de traza para distintos tipos de narcóticos, para distintos tipos de explosivos, y generalmente suelen tener eh, o suelen llevar requisitos y permisos especiales, entonces hay que verlo en particular para cada proyecto, para cada organismo en el que se vaya a implementar eh, y sobre qué normativas se rijan para determinar el tipo de, de dispositivo que se vaya a usar. ¿Qué ventajas tenemos? o ¿Qué, o qué, qué, qué destaca de nuestros, de nuestros equipos de rayos X? Bueno, por un lado... Dijimos el reconocimiento de objetos, la forma en la que nos lo presenta, la forma en la que nos da todo resuelto, ¿sí? eh, nos va a dar estas imágenes a color nítidas, tenemos muy, o sea, realmente nuestro o sea, el, tipo de, el tipo de equipo, la forma, la, la forma de emisión y la calidad tanto de los ánodos como de los cátodos. Y los algoritmos que utilizan los equipos nos van a permitir contar con una imagen nítida, ¿sí? una reconstitución nítida de la imagen que vamos a visualizar y este código de colores que nos va a permitir distinguir fácilmente el, el tipo de sustancia a la que estamos, eh, que estamos detectando y por otro lado obviamente la integración ¿no? con, nuestras, con nuestras plataformas, con nuestro software y con la posibilidad de contar con ese analizador, con ese dispositivo automatizador que vamos a ver ahora, ese appliance. Para facilitarnos el trabajo como opcional. Por otro lado, tenemos equipos con penetración de hasta 43 milímetros. Hay distintos tipos. La penetración va a estar dada por también la, la potencia, también en, en kilovolt. Vieron que dijimos que teníamos esos miliamperes que se están eh, imprimiendo en, en ese isótopo para emitir esa nube de electrones y esa diferencia de potencial que nos va a impulsar para atravesar eh, lo que tengamos. Bueno, vamos a poder. Ponemos una placa de metal de hasta 43 milímetros y la puede atravesar. ¿sí? Y por otro lado, esos equipos cuentan con un alto nivel de protección para el usuario. Para que se den una idea, acá ponemos un ejemplo. La unidad de medida de la radiación, seguramente la habrán escuchado, el que haya visto, por ejemplo, la serie Chernobyl, el, el Siebert o el Milisiebert, en realidad, o el Pico Siebert, ¿sí? que son las unidades, el Siebert es la unidad de medición de la radiación. ¿sí? En general se mide en Milisiebert que es el, el tipo de exposición, pues, imagínense, un Siebert, es un montón en realidad. Eh, y para que se den una idea, para que, para que, para que tengan en cuenta, eh, estamos constantemente expuestos a radiación. ¿sí? Estamos expuestos, por más que tenemos una capa de una atmósfera y una capa de ozono que nos protege, estamos constantemente expuestos a radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes. Eh, y en el caso de las radiaciones ionizantes, como ser... Eh, eh, la radiación de fondo dentro espectro, del espectro electromagnético que viene desde el espacio, que viene desde nuestro sol, tenemos radiación que emiten nuestros propios dispositivos electrónicos. En, en muy baja medida tenemos radiación ultravioleta, eh, pero bueno, en el caso de las radiaciones ionizantes se realizan, eh, se miden mediante esta unidad de medida. Eh, generalmente eh, se, se, una, una medida eh, segura de exposición es, eh, está en el orden de los eh, 20 milisiever por año, ¿sí? o sea, esto se va acumulando a lo largo de nuestra vida además pero una exposición segura hay ¿sí? distintos lugares, por ejemplo cerca de las antenas quizás de telefonía celular hay mayor exposición o cerca o de, de un hospital o en un en determinado lugar puede llegar a haber una mayor eh, o de una central eléctrica, de una central nuclear eh, pero Siempre se trabajan dentro de los parámetros de exposición Menores a los 20 milisieverts por año Gastamos eh, En el caso de, 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 del público general la, El nivel de exposición es muchísimo menor Porque se, se considera seguro en realidad eh, O debería ser menor a un milisievert Un milisievert ¿sí? por, eh, por año Así que son mil picosieverts por año eh, Para que se una idea Para, para que entiendan eso más que nada Para, para entender un poquito el, el orden de magnitud el, una de las, de las situaciones a las que, las que mayor exposición a la radiación ionizante se somete un humano en general, durante, un humano promedio durante su vida, es bueno, prácticas médicas, ¿sí? exámenes médicos como los, los exámenes de rayos X, y por otro lado, cuando volamos en avión. ¿sí? Cuando volamos en avión, estamos expuestos a una mayor radiación durante un tiempo corto, pero a una mayor radiación que la que estamos expuestos. Eh, por ejemplo, cuando nos hacemos un examen de rayos X, o sea, cuando pensamos en, bueno, una máquina de rayos X está emitiendo, estamos muy cerca, estamos más expuestos cuando estamos sentados arriba de un avión que cuando estamos cerca de una de estas máquinas. Para que, se den, para que tengan una idea de magnitud, eh, a 5 centímetros del equipo, la, la, la emisión es de un pico sievert, ¿sí? Eh, es decir... Eh, que es la milésima parte de la emisión que recibimos o de la exposición que recibimos al estar sometidos a una, a una radiografía de pecho. ¿sí? O sea, estamos por, por debajo, eh, pico se mide por hora. O sea, necesitamos una hora. O sea, el empleado está a ocho horas, va a recibir 0,8 pico sieverts. Eh, y dijimos que mil de esos es recién un milisievert eh, así que tenemos, o sea, realmente una persona, un empleado al lado del equipo, aunque se pare a 5 centímetros del equipo, eh, está, totalmente, está totalmente seguro, para que, para que entiendan los niveles de, de aislación y protección que tienen estos equipos. Bien, eh, algunas cuestiones a tener en cuenta en los equipos de rayos X. Fuente, la fuente de, de rayos X, ¿sí? el tipo de, de emisión, ¿sí? si es de simple energía o de multienergía, múltiple energía, esto nos va a dar la capacidad de penetración. Eh, de traspaso y la de, digamos, el tipo de la densidad y los tipos de materiales, eh, donde fíjense que un, un equipo de simple energía, ¿sí? de, de energía de, de, de un solo emisor, eh, nos va a dar una imagen menos clara, menos nítida y menos con menor precisión eh, y menor capacidad de ver objetos superpuestos, eh, mientras un equipo de multienergía, como los que trabajamos nosotros, nos permiten visualizar con mayor nítidez objetos, con mayor precisión, a objetos de menor tamaño también. Con mayor penetración en la, lo que es la profundidad, el grosor de los objetos, eh, y ver, ver objetos que están superpuestos. Por otro lado, tenemos, también nos va a facilitar la visualización, entender la forma, quizás hay objetos que son fáciles de distinguir, objetos que no. Eh, entonces tenemos equipos con doble vista, es decir, que se los está irradiando por dos lados, estamos recibiendo por dos lados, y nos permite tener una imagen eh, frontal, por ejemplo, y lateral, para poder visualizar. Un, o sea, de distintos ángulos y entender, bueno, que, que el operario pueda entender lo que tiene adelante. Y obviamente, la otra cosa importante, el otro factor importante es el tamaño del túnel, el ancho y largo del túnel para el tipo de, de equipaje que vamos a estar introduciendo. Acá están algunos de nuestros equipos. Hay más, el catálogo es bastante grande. Eh, bueno, tenemos un montón de certificaciones internacionales, finalmente son las mismas que tienen todas, todas las empresas. Tenemos equipos de, 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 multi, de múltiple emisión y de simple emisión. Eh, que obviamente van a estar dados según el tipo de entorno en el que los tengamos que, que, que implementar. Quizás un entorno más simple, más civil, eh, un museo, un centro comercial, o es un equipo de simple energía que es muchísimo más económico eh, que un equipo dual, eh, que quizás en algún entorno un poquito más complejo. Tenemos siempre las dos versiones y esto va a dar el tipo de penetrabilidad. Eh, y cada uno, obviamente, con sus distintas versiones de, de, de túnel, de tamaño de túnel. ¿sí? Fíjense que hay una pequeña comparativa muy simple para que ver eh, equipos de simple misión y de doble misión contra uno de nuestros competidores. Si googlean el código van a enterarse quién es, es muy fácil por, por las primeras dos letras del código, eh, para entender bueno, cómo, cómo estamos, si nosotros tenemos eh, mayor precisión, nuestros equipos tienen me menor, mayor penetración y mayor eh, precisión. ¿sí? Eso es importante, y tienen un poquito menos de consumo eh, que los del principal con uno de los principales competidores en el segmento económico. En este caso, pues estamos comparando productos de, de línea económica que quizás son, por el mercado argentino, de los que más se van a estar comercializando acá, salvo para algunos sectores más específicos, centrales nucleares, centros gubernamentales, gubernamentales aduanas eh, y aeropuertos que quizás utilicen sí las líneas eh, más, más costosas, más sofisticadas, pero el 50-30 es un caballito de batalla en esta línea. En la mayoría, muchas de las marcas lo llaman 50-30 también. Eh, que viene dado también por el tamaño del, dijimos, del, del túnel, que es uno de los más usados para el, para el público civil, para el, para el entorno corporativo en general. Bien, pasamos al dispositivo este, esta especie de super servidor de la NASA que tenemos acá, que dijimos es una appliance, que es una appliance customizado de la marca, que tiene un sistema operativo customizado tiene una, una serie de algoritmos basados en deep learning. Muy parecido dieron los servidores IDS que se usan para reconocimiento facial, detección de vehículos, detección de personas. Bueno, muy similar, pero personalizado para la línea de Security Inspection. ¿sí? Y está optimizado para detectar hasta 15 categorías y 50 clases de objetos eh, prohibidos, ¿no? que esto se configura. Bueno, detectame encendedores, detectame eh, fósforos, detectame... Eh, Objetos tipo, tipo palos, eh, armas, esposas, eh, cuchillos, aerosoles, paraguas, baterías, computadoras, celulares, botellas con líquidos. Eh, que se, bueno, se, se pueden seleccionar y decir, bueno, ¿qué, ¿qué quiero que me detectes y cómo quiero que me lo indiques? ¿Sí? Y esto nos los va a indicar. Entonces dijimos tener el equipo de Rayos X, donde estamos visualizando en una pantalla local. ¿Qué es lo que está pasando? El operador tiene que determinar y entender lo que tiene ahí adentro en base a la información que le está dando el mismo equipo de rayos X. O bien pasar por este dispositivo, eh, que es lo que nos va a permitir es bueno levantarlo en el software por un lado y por otro lado eh, visualizar en pantalla con ya la información preprocesada. Ahora vamos a ver si lo tengo un poquito más grande. Acá está. Eh, tenemos distintos medios, distintas formas de visualización. ¿Sí? Dijimos 15 categorías con hasta 50 clases de objetos, donde nos va a dar el tipo de objeto que detectó y el nivel de precisión con el que el equipo está seguro que lo detectó. ¿Sí? Por ejemplo, detectó un celular con, o un, sí, un, celular con un 97% de precisión, que tiene un 90% de precisión de tener una batería, eh, o tiene un 95% de precisión de que ahí abajo hay una botella y del 93% de que hay una tijera también. Eh, y fíjense que se coincide con lo que uno. Bajo la lógica, visualizan la imagen, ¿no? O sea, uno visualiza la imagen y distingue los objetos, pero el sistema hace un, un preprocesamiento, una especie de APB que nos da los objetos que se le pueden llegar a pasar por alto visualizando rápidamente. Nos graba esto, además, nos queda la imagen de que, además, lo vinculamos si queremos con la cámara de reconocimiento facial. Entonces, la cara de la persona que acaba de pasar por el arco de metales quedó asociada a esta valija, con esta detección, con este detalle. Entonces, es una. Super prueba a nivel forense, a nivel análisis posterior eh, o un elemento probatorio también a nivel judicial, o sea, nos permita eh, tener la prueba fehaciente de qué es lo que está pasando y esto va quedando almacenado. A su vez, y lo visualizamos en el software, lo visualizamos en varios lugares eh, con el coeficiente de precisión. Que obviamente, siempre esto después requiere la verificación de un humano, ¿no? Que está, ah, sí, es verdad lo que dice el equipo, che, para, y a su vez eh, lo podemos linkear con alarmas. Tanto alarmas eh, lógicas como alarmas físicas, porque si usamos, por ejemplo, las salidas de relé de las cámaras, podríamos hacer que empiecen a sonar sirenas, estrobos, eh, que tire confeti, que hagamos lo que quiera, para dar una alerta de que esa persona no puede seguir pasando y hay que detenerla. Eh, y a su vez, nos genera las alarmas lógicas en el software, nos genera, por ejemplo, la alerta en el IMAP cuando estamos visualizando en el video web en pantalla, nos genera el, el log de eventos en el software, nos abre el pop-up con las cuatro cámaras vinculadas, nos genera el, el tag con el equipo de reconocimiento facial, o sea, hace todo el proceso de manera automática y agiliza mucho todo este proceso de ingreso y le saca trabajo de encima al operador, entonces lo tenemos menos recargado, menos cansado, más dedicado a atender las alertas y con la posibilidad de... O sea, que no tenga que estar enfocado, porque imagínense una persona enfocada todo el tiempo frente a una pantalla, pierde foco. Entonces, eh, eh, liberamos la mente un poco del, con este tipo de tecnologías del operador y le facilitamos la labor y con esto mejoramos la, la eficiencia de la, de la detección. ¿sí? Podemos vincular, dijimos, por cada uno de estos servidores, que se coloca uno por, por, por este equipo de detección de, de, de metales, de, de metales de rayos X donde tenemos un canal de análisis, justamente uno por equipo, podemos vincular cuatro cámaras comunes, tradicionales de HIC, y una cámara de reconocimiento facial para vincuestrar ese macho que les dije, y podemos poner un disquito, un disco de cuatro hasta cuatro teras, eh, para almacenar esas cámaras, que es un montón igual, porque son cámaras que están grabando solamente cuando pasa algo, eh, y, eh, y solamente ese grupito de, de cuatro cámaras, ¿no? Bien, fíjense, esto es... El, la interfaz, ¿sí? eh, lo bueno, dijimos, como son IP, estos equipos tienen la posibilidad de eh, administrarse vía web service, ¿sí? ya sea desde el software del Central o vía web service, igual que entran, pegan al IP del dispositivo y entran como si estuvieran entrando a un, una cámara IP, a una NVR, eh, y tienen la misma tipo de interfaz, o sea que los que están acostumbrados ya a trabajar la marca. Eh, lo pueden llevar adelante muy bien, es una serie de menús muy simples, donde se van a habilitar los tipos de alertas que quiero que me generen, el tipo de, de eventos, qué quiero que haga, si suena, si no suena, si avisa, si no avisa, si prende, qué tipo, bueno, qué habilito, qué deshabilito, y bueno, y ahí puedo vincular a las cámaras, y cuando se genera el evento nos abre la cámara, las cámaras, las cámaras vinculadas en vivo. Bien, dudas hasta acá, consultas, eh, así pasamos a lo que sigue, que es lo de, la, la parte de detección de metales. Mientras, aprovecho para tomar un poquito de agua. Bueno, o están dormidos o está todo súper claro. Seguimos. Eh, detección de metales. Esto es bastante más sencillo. Creo que es algo, quizás está más popularizado, se ve bastante más. Somos equipos bastante más económicos con el equipo de detección de rayos X. Si bien nuestros equipos de detección de rayos X eh, son bastante más económicos que los equipos de otras marcas como Smith, eh, que es una de las más conocidas del mercado. Entonces, eh, la verdad es que a nivel proyectos, competitivamente tenemos ahí un, un check para, para, para ayudarlos a ganar oportunidades también, a competir en licitaciones y a convencer también a la gente de compras que siempre busca también un ahorro. Eh, sí, que son, generalmente, si tiene este tipo de productos, suele ser bastante significativo el ahorro. Eh, entonces, se vuelve conveniente. La verdad es que acá en Argentina ya hay casos de éxito eh, implementados en, a nivel penitenciario, a nivel del Servicio Penitenciario Nacional en el interior. Y, y en, una, en una de las grandes mineras eh, se, están, se está llevando adelante también un proyecto de este tipo de, este tipo de equipos. Eh, bien, este es uno de los equipos. Fíjense, dijimos NP, Security Inspection, SG, Detección de Metales, 118, en este caso es de, 8, de, de 18 zonas. ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las, de las zonas. Hay, dijimos varios equipos, ahora les voy a mostrar. Eh, es más sencillo el ecosistema, es más sencillo la implementación, esto también es recontra plug and play, y es enchufo y, y ya está. Y ajusto la sensibilidad. Eh, y bueno, luego la paleta, fíjense, es exactamente igual. Desde el que conoce Garrett conoce esta paleta, es eh, prácticamente el mismo, el, el mismo equipo. Eh, y, y bueno, es una, una paleta de detección de metales. Que, ¿Cómo funciona un poquito, el, antes de pasar eh, adelante con, con lo que sigue? Eh, ¿Cómo funcionan estos equipos de detectores de metales? Bien. Por un lado van alimentados, claramente. Estos equipos detectores de metales generan un campo magnético ¿sí? eh, que va a atravesar a ese objeto, a esa persona, a lo que esté pasando por, por, por ahí, y que va a tener una serie de alteraciones, ¿sí? una serie de variaciones y alteraciones que se van a producir cuando eh, impacta contra eh, distintos tipos de materia, como por ejemplo los metales. ¿Sí? Los metales van a generar alteraciones en el... Eh, en ese campo electromagnético, ese campo magnético, perdón, eh, y tenemos, eh, por ejemplo, vamos a generar un pulso y vamos a recibir el, o, o, y vamos a medir justamente, bueno, qué variaciones se produjeron. Esto, esa, esa lectura de esas variaciones es la que nos va a permitir detectar en, eh, qué es lo que, que hay, que hay algo que nos está alterando. Bueno, y ahí es donde se va a generar el. Acá no, no nos va a decir como en el de rayos X qué es más o menos o qué un nivel de precisión qué es lo que hay. Nos va a decir, bueno, acá estoy detectando una alteración, probablemente o muy probablemente haya metal. Entonces, ¿qué son las zonas? Estos equipos, pero vamos a pasar porque está relacionado con uno de los siguientes slides. Bueno, ¿qué son las zonas? Es esto que ven acá. Fíjense, cuando hablamos de zonas, son áreas, literalmente zonas, eh, en el mismo equipo, o sea, tiene una serie de emisores y receptores que van a, a medir. ¿Sí? Por segmentos y nos va a permitir definir, porque si tuviéramos imágenes en equipo de una sola zona, bueno, listo, sacate toda la ropa porque la verdad es que no sé dónde tenés el metal. En cambio, acá nos va a permitir definir, ¿sí? nos va a marcar el equipo, bueno, fue a la altura de la cintura, o bueno, entonces vamos a cachear a la altura de la cintura, por favor, quítese el cinturón, o fue a la altura de la cara, a ver, tiene algo, tiene una placa de metal en la cabeza, no sé entonces el equipo nos va, mientras mayor cantidad de zonas, mayor precisión nos va a dar de dónde está haciendo esa, esa detección, o dónde está produciendo esa alteración. Cada zona es independiente, sí. Eh, y esto lo que nos va a permitir es detectar bueno, esa variación en el flujo electromagnético, en el flujo magnético, perdón, en el campo magnético, con, eh, con mayor precisión en, bueno, en qué área, y cuando tenemos un equipo de seis zonas, son seis zonas en horizontal. Ahora, cuando tenemos equipos de más de seis zonas, ya es una especie de cuadrícula. O sea, también vamos de arriba para abajo y ya empieza, a... o sea, la si persona, bueno, sabemos de qué lado, si es izquierda, si es derecha, si es en el medio del cuerpo. Y bueno, después hay un equipo más de estos que ya... Estos son los que más van a trabajar. Yo creo que de seis a dieciocho zonas son los que más se usan en el ámbito civil, en el ámbito tradicional corporativo. Eh, están para mí recontra bien para detectar con precisión, o sea, ya... Tenemos bastante preciso, ¿sí? si está en el tobillo, si está en la cintura, si está de un lado, izquierda, derecha. Eh, además nuestro equipo se va a iluminar donde es y nos va a emitir una grata sonora y nos va a tener una pantallita arriba que nos va a dar información. Eh, así que es, es muy práctico. Y eh, después obviamente eso se complementa generalmente con la paleta para ir pasando de un lado o del otro. Eh, y poder bueno, confirmar lo que detectó el arco, ¿no? Y después recién ir al cacheo. Todo esto está pensado para evitar la invasión, así como la el equipo de rayos X, para evitar la invasión en, en las valijas, en el equipaje del usuario, en este caso para evitar la invasión hacia la persona, ¿no? a nadie le gusta que lo cacheen, que lo toqueten eh, Entonces eh, es, 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 se evita el contacto, todas las cosas que pasan, entonces, eh, al máximo posible. En este caso, mucho más seguro. Y, y legalmente protegido, tanto para la compañía a la que está ingresando, el establecimiento que está ingresando, para la empresa de seguridad y obviamente mucho más confortable para el usuario y que eso el cacheo físico se haga en el extremo en el que todo detectó que sí, sí, detectó el metal, no te quisiste sacar el cinturón, te pasé la paleta. No te, no, bueno, ahí recién se produce el cacheo, el cacheo físico. Eh, pero bueno, hay un equipo más que les comentaba que es de 33 zonas, que lo vemos para casos particulares, para casos especiales, ya es una recontra cuadriculado eh, para detectar con mucho mayor nivel de precisión. Eh, fíjense que el de 18 zonas está bastante ya cuadriculado, el de 33 tiene casi el doble de, de, de cuadrícula. Eh, nos va a dar un mayor nivel de precisión. Quizás más orientado, dijimos, cemento aeroportuario, centrales nucleares, allá hay aduanas, hay lugares de, de muy alto nivel. De seguridad. Bueno, volviendo un poquito atrás, me había quedado ese tema pendiente. Fíjense, el equipo, muy sencillo, viene en una caja desarmada, o sea, se arma en tres partes. Eh, viene ahí el cable de alimentación, se alimenta, se alimenta desde arriba o desde abajo. Eh, tiene toda una estructura de metal, nos permite hacer la detección de desde una herramienta, un cuchillo, hasta, no sé, un cosito, un clip de metal, una. Piecita de metal, o cualquier cosa que pueda llegar a usar esa persona para generar un daño del lado de adentro. Fíjense que viene un protector de pies para evitar que se le lleve puesto a alguno que venga medio distraído. Dijimos, vienen toda una serie de luces que se van a poner rojas o verdes, por ejemplo, eh, si hace la, cuando hace la detección, y en el área, en la zona en la que hace la detección. Eh, tiene una pantallita indicadora y eh, tiene un infrarrojo ahí que nos permite detectar bueno, que está ingresando la persona para hacer la detección. Eh, y tiene una terminación de, de aluminio. Sí, eso lo hace también muy durable. Eh, y una particularidad, una cosa importante, es, eh, es un equipo seguro, o sea, es, es un imán básicamente. Es eh, magnetismo, no es radiación, es totalmente seguro para gente eh, con, ¿cómo se llama? con marcapasos. Para personas embarazadas, mujeres embarazadas. Eh, o sea, es totalmente seguro, es totalmente seguro también para los eh, objetos que tengan, no, no, no va a generar daño. Eh, son muy sensibles, o sea, podemos llegar a detectar un clip, un clip de esos de ganchitos de, de las hojas. Eh, dijimos que podemos detectar en un montón de áreas, ya nos adelantamos un poquito. Eh, y tenemos un montón de niveles de sensibilidad, ¿no? O sea, dependiendo, a ver, bueno, mientras más sensibilidad, más chiquito va a ser el objeto que nos va a hacer saltar la alerta, sin ¿sí? Un clip, un tornillo. Si no queremos, no, la verdad no me importa si tienes un clip en el bolsillo, yo quiero detectar algo medianamente grande con lo que puedas generar daño, tenemos hasta 2000 niveles de sensibilidad que podemos ir administrando y gestionando para definir, bueno, hasta qué nivel, y obviamente eso nos va a ir dando el tamaño de objeto que va a poder detectar el equipo, ¿sí? Estos son los principales modelos, salvo el de 33 zonas, que dijimos es el más grandote, pero físicamente es igual. Eh, vienen, dijimos, de 300 eh, niveles de sensibilidad, el más chiquito de todos, que es el más económico. Eh, viene con una pantallita de arriba de segmentos y ¿sí? de lucecitas, que nos va a ir indicando dónde está haciendo la detección. Es como el más simple, la versión low cost. Eh, bueno, después de 12 y 18 zonas, que ya vienen con eh, la de 12 y de 18, vienen su versión con una pantalla, ya con una pantallita tipo LCD. Eh, y ya con 1000 y 2000 niveles de sensibilidad Y la de 18, también de 2000, también con las lucecitas Si queremos, para indicarnos dónde está haciendo la detección Y después hay una versión como tope de gama Que eh, de 18 zonas también Que esta es la que se integra con el, con el software Con el Hike Central, que es la que tiene además De todo lo que vimos anteriormente, medición de temperatura ¿sí? Es decir, tiene una pantallita touch arriba Para hacer la administración eh, y tiene una cámara termográfica de la línea de cámaras termográficas High Vision integrada también, eh, ya en el mismo equipo y en la misma pantalla nos va a ir indicando los parámetros, además de la detección nos va a permitir ver la temperatura y vamos a poder hacer también el conteo, conteo de personas y, y de flujo de, 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 de movimientos ¿sí? y de, de cantidad de personas que van pasando. Eso está muy bueno también, vamos a hacerlo a través de los arcos, no necesitaríamos una cámara específica de conteo de personas. Bueno, acá hay algunos equipos conocidos del mercado. Eh, son todos fíjense la verdad muy similares muy similares este es el, el, el vamos, estamos comparando la entrada de gama y el tope de gama del 6 y el 18 eh, en, en, en paz el nuestro con el de las, la marca de la Z por ejemplo para poner los pobrecitos a de punto hoy eh, eh, nuestro equipo tiene el más básico tiene 300 eh, niveles de sensibilidad o sea tenemos mucha más variedad de sensibilidad para ajustar eh, y en el caso del, del más grande, el de el, ellos tiene 2,56, el nuestro tiene 2.000 niveles de sensibilidad, o sea, es realmente mucho, mucho más preciso. Eh, después hay un montón de otras marcas también que tienen equipos también con muy buenos niveles de precisión, eh, pero nosotros tenemos una variedad bastante completa de productos con un precio muy asequible, muy competitivo, y obviamente. Que les permite sumar esto al ecosistema, ¿no? a todo ese portfolio y toda esa solución Oliwa, High Vision, que ustedes pueden llevar adelante en, en un cliente, en un establecimiento. Y bueno, por último, en esta línea, para complementar, este es un solo modelo, es muy simple, es una paleta, eh, que hace exactamente lo mismo, una sola zona, obviamente, que, 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 que emite y mide el, 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 también la alteración del campo electromagnético, es para pasar bien cerca directo generalmente de la persona. Eh, se prende, se apaga, tiene una batería que se recarga. Eh, se ajusta la sensibilidad al mismo equipo, tiene lucecita, esto no se conecta a ningún lado, o sea, se pasa y ahí mismo va a prender la lucecita y va a, a hacer el VIP el de que está haciendo la detección y que genera una, una alerta. Muy sencillo, eso también es un equipo muy económico. Bueno, en el caso del de, de la temperatura, que es el más completo, dijimos, eh, esto tiene, se conecta a la red, se puede administrar vía, vía plataforma web, se puede integrar con, por ejemplo, las. Eh, con los equipos de. con los totems nuestros, que nos que son de cartelería digital, de cartelería publicitaria, eh, se puede integrar con la plataforma del software. Acá se pueden configurar un montón de parámetros eh, relacionados tanto con la, eh, lo que es metales como con lo que es temperatura. Eh, y eh, en este caso, por ejemplo, esto está muy bueno en el ámbito corporativo, además hoy en día, en este, temperatura hago hincapié por el tema de la pandemia y por el tema de que esto todo este tema de las medidas de seguridad biológicas de, de temperatura etcétera vinieron para quedarse no es que bueno listo estamos todos vacunados ya está porque la próxima pandemia eh, la idea es estar un poquito más preparados y que no pase todo lo que pasó con esta no entonces empezar a convencer a los clientes de tener a disposición este tipo de tecnologías imagínense en un quizás en un área no sé si en un supermercado pero sí en un market en algún tipo de establecimiento comercial de productos de alto valor una tienda de relojes de alto nivel una joyería eh, que, que puedan hacer la detección de temperatura que vendía a veces a veces las hacen con unos termómetros de, que, que no sirven para nada que son esos que compran en el supermercado que, que tienen menos precisión eh, entonces hacemos una medición de temperatura real y precisa eh, automática no tenemos que tener un tipo ahí haciendo el termómetro humano al lado y hacemos la detección de metales eh, también en el caso de que están armas, generalmente lugares comerciales de, de, alto, de alto valor y bueno, en todo tipo de establecimientos ¿no? Esto sirve para un aeropuerto, sirve para una cárcel, sirve para eh, una aduana, sirve para una empresa eh, Un corporativo entonces, mucho, muchos edificios corporativos grandes, tanto de coworking como edificios, pisos corporativos de, de oficinas, tienen este tipo de dispositivos, tanto de valijas como de, de metales para garantizar la seguridad de las personas y a su vez esto también se puede integrar. Con nuestra línea de swing barriers y nuestra línea de molinetes. Tenemos, que esto es para otro entrenamiento, pero les comento: tenemos toda una línea de swing barriers, que son como puertitas, flat barriers, que se meten para adentro, los torniquetes tradicionales, el, el típico que gira, Después tenemos los equipos eh, de pie, los conocidos pica carne. Eh, y todo esto, imagínense, tenemos el escáner de valija, pasa la valija, pasa por el de rayos X, y recién ahí pasa, por ejemplo, por el molinete, con reconocimiento facial, medición de temperatura, detección de barbijos, eh, lo integramos con las cámaras de récord facial, después lo trazamos. O sea, podemos realmente empezar a integrar un montón de cosas. Mañana vamos a dar un entrenamiento, para que sepan de, que es libre para todos, de, de integración, building, justamente. Donde vamos a hablar un poquito bueno de cómo... ¿Qué podemos hacer? Un poco de ideas y de qué soluciones tenemos para realmente dar una solución global para un edificio, ya sea un edificio residencial o un edificio corporativo, eh, y desde una solución low cost, ¿no? Con muy, muy sencillito, bueno, cómo controlamos la entrada del edificio, a una solución de altas prestaciones para un edificio de alto nivel, donde quizás tenga altos requisitos y altos requerimientos a nivel seguridad, y, y podemos armar un proyecto muy interesante. Pero bueno, un poquito para que, que lo tengan en cuenta y los que quieran estar, más que bienvenidos mañana en el entrenamiento. Eh, pero bueno, un poquito quería contarles y abrirles el, el panorama de cómo se puede integrar todo esto y empezamos a sumar soluciones. O sea, ya nos fuimos de Security Inspection y nos metimos en Twin Barrier, nos metimos en Reco Facial, nos metimos con cámaras eh, y seguimos metiendo soluciones y metemos alarmas y metemos el módulo de ascensores para que solamente pueda llamar al ascensor. Entonces, realmente empezamos a armar ese esquema de capas de cebolla eh, a nivel seguridad, ¿sí? de adentro, de afuera hacia adentro, eh, para ir controlando cada aspecto de la seguridad del establecimiento todo con nuestro monomarca, no, con todo nuestro ecosistema High Vision. Eh, bueno, un poquito resumiendo y recapitulando, así ya vamos dando un poquito un cierre. Esto es un poco toda esta integración que hablamos, que donde les comentaba, no, cámaras, termografía, recofacial, la línea mismo, eh, video wall, detección de metales, de Podemos hacer administración de vehículos, porque todo esto a su vez también viene para vehículos. Podemos tener reco facial para el chofer del vehículo. Tenemos un escáner bajo piso, es decir, para que el vehículo pase por arriba del escáner eh, y hagamos la detección desde de, de abajo. Estamos muy para una aduana o para un centro de logística, que no estén escondiendo algo adentro. Eh, podemos armar con todo esto, con las cámaras, con las analíticas, con el servidor, etcétera Esta mesa de apertura de equipajes para que quede todo fiscalizado vamos eh, a hacer detecciones también automáticas de, de comportamiento después el equipo de detección del arco el, el rayos X eh, y todo esto lo integramos en la plataforma en el Hex Central y de paso también lo integramos con el control de acceso el tiempo de asistencia las alarmas el portero y, y, y seguramente se me están escapando cosas porque todos los días aparece un producto nuevo eh, así que Realmente es muy grande el ecosistema, es muy grande, muy importante lo que, muy completo lo que pueden hacer a nivel, a nivel proyectos. ¿sí? Y bueno, un poquito en resumen, eh, hace un pantallazo de cómo es la línea, cómo queda la línea eh, de estos productos. Y, bueno, último, no hace falta tampoco que se memoricen, yo tampoco me sé todos los códigos, eh, y es más, hay más todavía porque de la línea grande de, de, de rayos X hay. Montón de modelos, hay un montón. en realidad cada modelo tiene un montón de variantes de baja energía, de alta energía, de más ancho, más, más ancho, menos ancho el túnel, eh, bueno, etc. Pero estos son los, los más típicos. Eh, y bueno, después a esto se suma, que no lo tengo en un slide, pero lo, les había comentado la línea de. toda una línea de detección de... Ya muy especializada, para que lo tengan en cuenta, los que más les interese esto nos pueden pedir más información lo podemos ver aparte, eh, lo podemos ir viendo para los proyectos que surjan de detección de trazas, ¿sí? detección de explosivos, detección de narcóticos para valijas, para personas, eh, para vehículos. Eh, así que es eh, muy, muy importante que lo, que lo tengan en cuenta ya para proyectos de, de muy alto nivel. ¿no? Eh, bueno, creo que con esto vimos un poquito todo la idea era que se lleven un poquito el pantallazo panorama de, de cómo se compone la línea entender los conceptos de cómo funcionan estos equipos en qué nos diferenciamos eh, y cómo, bueno, cómo se puede integrar y cómo armar todo este ecosistema espero que les haya servido que les haya sido útil eh, Marlene después bueno, les estará compartiendo seguramente el link los van a estar subiendo al canal de YouTube eh, más que bienvenidos a sumarse, a suscribirse a las redes, a los canales, a seguirnos tanto a, a Security One como a nosotros, como a Hike Mission Argentina, Hike Mission LATAM. Eh, y bueno, nada, nos vemos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.